Muy buenas gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Pokémon de dos tipos hay muchísimos y entre ellos hay mezclas de tipos que son bastante comunes. Tenemos un montón de normal con volador, también hay muchos planta con veneno y no olvidemos a todos los roca y agua. El día de hoy veremos todo lo contrario a esto. Vamos a analizar y explicar a todos los Pokémon con mezclas de tipos que a día de hoy se mantienen como únicas. Pero esta cosa la voy a llevar al extremo. Por ejemplo, no puedo contar al Zorua de Hisui como el único normal y fantasma porque su evolución Zoroark también tiene esta mezcla. Solo vamos a ver combinaciones que tenga una sola especie y veremos por qué la tiene. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que, sin más dilación, comencemos. Nuestro recorrido comienza en la región Sinnoh con el Pokémon inicial Empoleon. Hasta el día de hoy, este es el único Pokémon con la combinación de agua y acero, y es fácil ver por qué. Es un inicial de agua, así que a fuerzas debía tener el tipo agua, y más siendo un pingüino, aves que se suelen desenvolver bien en entornos acuáticos. Y el tipo acero es por las partes sólidas y filosas que cubren sus aletas, además del tridente de su cabeza. Según la Pokédex, si alguien hiere el orgullo de Empoleon, este no dudará en desgarrar a sus víctimas con sus afiladas aletas que pueden cortar el hielo sin problema, y son tan filosos como una cuchilla forjada por manos expertas. Así que mejor no te metas con él. No nos alejamos mucho porque es el turno de Vivarel, el único Pokémon con la combinación de normal y agua. Vivarel es la evolución de Bidoof, el mejor Pokémon de Sinnoh, y el típico tipo normal que te ponen en las primeras rutas de cada región. Rattata, Sentret y Zigzagoon son varios de sus equivalentes, pero en esta ocasión, como Vivarel se trata de un castor, es normal que además del tipo normal, tenga el tipo agua. Los castores son conocidos por su capacidad para talar árboles con sus fuertes dientes, y usar los troncos talados para construir represas que luego pueden habitar, y encima saben nadar. Por eso es que Vivarel es la máquina de MO definitiva, ya que además de usar corte, fuerza y golpe roca, también puede aprender surf y cascada. Vamos a seguir en Sinnoh por un rato más, ya que le toca a Froslass, quien es el único Pokémon con la mezcla de hielo y fantasma. Esta mezcla la tiene porque está inspirada en la Yuki Onna, un yokai del folclore japonés que consiste en una mujer muy hermosa de cabello largo, con una piel muy pálida o de color morado, que viste un kimono blanco. Se dice que es el espíritu de una persona que falleció por el frío en la nieve, acecha a las personas que se pierden en las tormentas para congelarlas sin dejar huellas, y seduce a hombres de mentalidad débil con su belleza para después dejarlos como témpanos de hielo. No hay mucho más que explicar, todo eso encaja a la perfección con Froslass, su piel morada, el kimono blanco, no dejar huellas porque no tiene pies, y claro, ser un espíritu que vive en zonas nevadas. Rotom es otro fantasma de Sinnoh y el único fantasma eléctrico que existe. Esto se debe a que dos de sus inspiraciones son los Poltergeist y los Tsukumogami. Los Poltergeist son, por lo general, supuestos fenómenos paranormales en donde los objetos inanimados de una vivienda se mueven sin que nadie los esté manipulando. Y por otro lado, los Tsukumogami son yokai del folclore japonés que consisten en espíritus que toman posesión de objetos de una casa cuando estos cumplen 100 años de edad, haciendo que cobren vida. Ahí está el tipo fantasma, pero el tipo eléctrico es porque según Ken Sugimoto, quien diseñó la primera forma de Rotom, es porque este también se inspira en Pulseman, protagonista del juego del mismo nombre que también fue desarrollado por Game Freak. Por ponerlo de forma muy sencilla, este personaje tiene el poder de controlar la electricidad. Por todo esto es que Rotom es de tipo eléctrico y también por eso es que toma posesión de objetos inanimados como electrodomésticos. El último Pokémon de Sinnoh que toca por analizar es el legendario Heatran, quien tiene la mezcla única de fuego y acero. A diferencia de los demás Pokémon que hemos analizado, con este la cosa se complica un poco, porque no tenemos una respuesta oficial o una inspiración que resulte muy obvia. Podemos resaltar dos posibles orígenes. El primero es que en antiguas culturas, las erupciones volcánicas eran atribuidas a monstruos que vivían dentro de los volcanes, cosa que encaja con Heatran. Y el tipo acero puede ser alusión a que el núcleo central de la Tierra está hecho de un metal muy sólido debido a la alta presión a la que está sometido. Esto podría explicar por qué parte del cuerpo de Heatran está cubierto por lo que parece ser metal. Finalmente salimos de Sinnoh y brevemente nos vamos a Hoenn para hablar de Shedinja, el único Pokémon de tipo bicho y fantasma. Este es fácil de explicar. Cuando Nincada evoluciona en ninjas, cambia su tipo tierra por volador, ya que adquirió la capacidad de volar a muy altas velocidades y acelerar en fracciones de segundo. Pero esta evolución deja atrás una piel muerta que en la vida real se le conoce como Exuvia. Esta Exuvia cobra vida, dando así origen a Shedinja, quien es básicamente la piel muerta del recién evolucionado Ninjask. Esto es algo muy común de ver en Artropo,
artrópodos, arácnidos y crustáceos, y puede ser de gran ayuda para estudiar a estos animales. Por esto es que Shedinn ya no mueve su cuerpo más allá de solo levitar, por eso su cuerpo está totalmente hueco, y por eso tiene una aureola encima de su cabeza. Es literalmente el fantasma de un insecto. Antes de irnos de Hoenn, toca un Pokémon del que ya hemos hablado recientemente, y ese es Mega Altaria, el único dragón y hada. Cuando Altaria Mega evoluciona, cambia su tipo volador por el hada. Aquí la explicación no tiene mucha ciencia. Altaria es un Pokémon que se caracteriza por entonar bellas melodías con su hermosa voz. Al Mega evolucionar, su voz es incluso más bella, se vuelve más sociable y con una apariencia más esponjosa y adorable. Varias de estas cualidades, como la belleza y la ternura, son popularmente asociadas a lo que representa el tipo hada. No es coincidencia que Mega Altaria sea el Pokémon insignia de Licia, una conocida coordinadora de Hoenn que es sobrina de Wallace. Ya que tocamos el tema de la belleza, ¿qué tal si pasamos por Kalos para hablar sobre el Pokémon singular Volcanion, el único con la combinación de fuego y agua? Explicar el porqué de los tipos de este mítico Pokémon no es algo complicado. En la Pokédex está catalogado como el Pokémon vapor. Sus rasgos animales parecen estar inspirados en los Komainu o Shisa, criaturas de la mitología japonesa con la apariencia de leones, tigres o perros que fungen como guardianes. Estos dejan pasar a los buenos espíritus e impiden que pasen los malos. Pero lo que nos interesa para este tema es que se inspira en un motor de vapor, máquinas de combustión interna que funcionan con energía térmica y pues, ya saben, el vapor se puede generar calentando agua a altas temperaturas. Y por supuesto, no podemos olvidar que también se inspira en un geyser, una fuente hidrotermal que cada cierto tiempo emite una columna de agua caliente y vapor al aire. En resumen, Volcanion es un geyser con patas. Es el turno de la región Alola, porque hablaremos de Crabominabo. Su combinación única es la de lucha y hielo. Esta también es fácil de explicar. Su preevolución Crabrawler es la mezcla entre un boxeador y un cangrejo, más específicamente, un cangrejo cocotero. Estos se caracterizan por su capacidad para abrir cocos con el poder de sus fuertes pinzas y así alimentarse. Crabominabo es un giro de tuerca ya que se inspira en un cangrejo yeti, llamado así por su abundante pelo blanco que recuerda al monstruo del mismo nombre, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Un críptido que, según se dice, vive en el Himalaya. Curiosamente, los cangrejos yeti no tienen ojos. Eso explicaría por qué Crabominabo pareciera tener los ojos cerrados todo el tiempo. Continuamos en Alola con un par de formas regionales. La primera es Ninetales de Alola, siendo el único Pokémon de tipo hielo y hada. Similar al Ninetales de tipo fuego, este también se inspira en el Kitsune, animal de la mitología japonesa que consiste en un inteligente zorro de 9 colas que posee propiedades mágicas. Pero a diferencia del Ninetales que ya conocíamos, este también se inspira en un zorro polar o zorro ártico, unos mamíferos carnívoros que suelen vivir en la tundra y se caracterizan por su pelaje blanco que les permite camuflarse y protegerse del frío. Eso explica el tipo hielo, pero el tipo hada siempre es más ambiguo. Podría tratarse de una forma de hacer énfasis en las cualidades mágicas del Kitsune, o por el lore de Ninetales podría ser una referencia a Poliahu, una de las 4 diosas de la nieve según la mitología hawaiana. Recordemos que el tipo hada también se asocia mucho con lo femenino. Si en Alola criaste un Pikachu y lo evolucionas, el resultado será un Raichu de Alola, el único Pokémon con los tipos eléctrico y psíquico. No creo que haga falta explicar el tipo eléctrico. Es Raichu y ya sabemos que se trata de un roedor que almacena y descarga electricidad, pero el tipo psíquico por un buen tiempo fue un completo misterio dentro del lore. En la región Alola, Raichu pudo desarrollar al máximo sus poderes mentales, volviéndose capaz de levitar usando su cola como una tabla de surf. Los habitantes de la región pensaron que esto ocurre porque a Raichu le encanta comer muchos panqueques que es dulces y esponjosos, en especial los que son preparados con la receta secreta de la región. Pero los investigadores atribuyen este cambio a las condiciones topográficas, meteorológicas y en general también a su alimentación. Pero ya hablando fuera del lore, sabemos que es para hacer referencia al Pikachu surfista que conocemos desde la primera generación. De hecho, en Pokémon Stadium, cuando Raichu usa surf, podemos ver cómo utiliza su propia cola como tabla. La forma Alola es eso llevado más allá y con una justificación. Saliendo de Alola, tocan un par de Pokémon de Galar. El primero es Morpeko, siendo el único con la mezcla de eléctrico y siniestro. Otra vez el tipo eléctrico no necesita explicación. Morpeko es el típico tipo eléctrico que guarda un gran parecido con Pikachu, y en cada generación tenemos al menos uno. En cambio, el tipo siniestro puede tener 2 orígenes teniendo en cuenta la inspiración de la región Galar. El primero es que Morpeko se inspira en un hámster dorado, aunque también recuerda a un conejillo de indias. Los hámsters se caracterizan por tener en ocasiones un comportamiento violento y territorial,
Les gusta acaparar comida y su metabolismo es muy rápido, cualidades que encajan con Morpeko. El segundo origen al tipo siniestro lo encontramos en la novela inglesa llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Esta trata sobre un abogado llamado Gabriel John Uppertom, que investiga a su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y su relación con el misántropo Edward Hyde, ya que esta es una representación algo fantasiosa del trastorno disociativo de la personalidad, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, haciendo que sean dos personas en el cuerpo de una. Eso explicaría por qué Morpeko tiene dos formas y por qué el comportamiento de ambas es tan distinto. El segundo Pokémon de Galar que nos queda por analizar es Darmanitan de Galar. Pero me refiero al Darmanitan de Galar con la habilidad Modo Daruma cuando cambia a su modo Sem. En esta forma, Darmanitan de Galar se convierte en el único Pokémon de tipo Fuego y Hielo. Claramente podemos ver que se trata de un muñeco de nieve, de ahí el tipo Hielo. Pero como esta es una forma regional, el tipo Fuego podría tratarse de una referencia al atavismo o regresión. O sea, la aparición de caracteres o rasgos que eran propios de los antepasados. Esto suele atribuirse a la expresión de un gen que había quedado inactivo durante algún momento de la historia filogénica de la especie, o según las leyes de Mendel, se debe a la expresión de dos genes recesivos. Un ejemplo de esto sería la aparición de la cola vestigial en los seres humanos, pero en el caso del Darmanitan de Galar, sería el tipo fuego del Darmanitan que conocimos en Unova. Solo nos quedan tres Pokémon por analizar, y todos son de la región Paldea. El primero es Lokix, quien es el único Pokémon con los tipos Bicho y Siniestro. De este ya hablé hace un año en un video dedicado a los Pokémon de Paldea, así que dicho de forma rápida, estos tipos hacen referencia a la inspiración de Lokix en un héroe de Kamen Rider, una franquicia del género Tokusatsu. Los héroes de estas series tienen trajes con rasgos que se asemejan a insectos, y el tipo siniestro se debe a que dependiendo de la serie, ellos sacan sus poderes de la misma fuente que los villanos. La inspiración en Kamen Rider se refuerza porque, además del diseño, estos personajes se caracterizan por las patadas que dan, y por eso Lokix ataca principalmente dando patadas con su tercer par de patas. El siguiente Pokémon de Paldea es la paradoja del pasado, Colmilargo. Su mezcla única es la de los tipos Tierra y Lucha. El evidente parecido con Donphan nos da a entender el porqué de su tipo Tierra, tipo que también comparte con su contraparte del futuro, Ferrodada. Y el tipo Lucha puede simplemente estar para hacer énfasis en que se trata de un Pokémon territorial con una fuerza física descomunal que no dudará en arremeter contra el que se atreva a molestarlo. Por algo puede aprender por nivel movimientos como Demolición y a Bocajarro. Muchos creen que el tipo Lucha se asocia únicamente a la práctica de alguna disciplina o arte marcial, pero este y otros Pokémon nos han demostrado que no siempre es el caso. Finalmente tenemos a la paradoja del futuro, Ferro Paladín, el único Pokémon con los tipos Hada y Lucha. Dentro del lore, según la revista Cultura, Ferro Paladín surgió tras los experimentos de un científico loco en la búsqueda de crear el Pokémon de tipo psíquico más poderoso. Pero recordemos que lo que dice esa revista no es para nada confiable. Encima, Ferro Paladín no cuenta con el tipo psíquico. Este es el único Pokémon paradoja que recuerda a dos Pokémon a la vez, siendo estos Gardevoir y Gallade. Si los vemos a los tres, notaremos que tiene rasgos de ambos, como la falda de Gardevoir y el casco puntiagudo de Gallade. Lo curioso es que tanto Gardevoir como Gallade sí son de tipo psíquico, pero los tipos de Ferro Paladín son los tipos secundarios de estos dos Pokémon. Ya sabemos que los Pokémon paradoja son en realidad Pokémon del pasado y del futuro de otras líneas temporales. ¿Quién sabe qué es lo que pasará en el futuro para dar origen a este ser? Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero ahora les toca a ustedes. Comenten abajo cuál de estos Pokémon les gustó más, o si quieren que a futuro tengamos más Pokémon de alguna mezcla de tipo en particular. Yo personalmente pienso que ya viene siendo hora de que nos den otro Agua y Acero. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Por cierto, hubo dos Pokémon que olvidé mencionar. Tyranitar es el único roca siniestro y Terrakion es el único roca y lucha. El primero es un Pokémon muy violento y destructivo que provoca tormentas de arena, y el segundo es un mosquetero justiciero que es el rudo y brusco del grupo. Eso es todo. XD.